pero muy buenas tardes. Así comienzan las noticias de este día 30 de mayo de 2022. 30 de mayo, ya termina el mes de mayo y comenzó el invierno. Recién, bueno, como todos saben, estamos de mañana tempranito cubriendo para TV Pública. Le comento que la térmica en este momento nos decía nuestro compañero Bernardo en el piso, 1 grado. 4 grados la temperatura, mucho viento en la superficie, mucho frío. Una linda heladita. Vamos a estar investigando estos días una helada real, Ricky. ¿Usted se acuerda cuando yo personalmente caminaba por la zanja del Sarmiento arriba del hielo? Usted no sé si alguna vez lo vio. Heladas eran las de antes. No sé por qué se dice así, porque la helada siempre es la misma. Pero bueno, así comienzan entonces las noticias de este día lunes. El intendente Ricardo Curuchet participó de los festejos y la radio abierta en el Paseo de los Artesanos al cumplirse 10 años de la radio pública de Marcos Paz. El intendente municipal hizo entrega de la taza solidaria mensual a bomberos voluntarios. Junto al área de educación informó que ya está abierta la inscripción al concurso y al cuadrado más de. También recorrió las instalaciones del Centro Cultural para proyectar la puesta en valor en su reapertura después de la pandemia. La concejala Verónica McLaughlin, junto a funcionarios municipales, recorrieron las obras casi finalizadas del Jardín 915 del barrio La Capilla. Personal de salud, junto a Pami Marcos Paz, informaron sobre la prestación de afiliados en odontología. Personal municipal trabaja en el nivel Adrián Toscado de la calle Dardo Rocha. En Argentina, el trasplante de órganos cada año permite a miles de personas sin alternativas recuperar su salud y en muchos casos salvar su vida. En este día te quiero contar que recibir un órgano para mí ha significado tener una segunda oportunidad de vida. En el tiempo de espera se viven muchos momentos difíciles. Gracias a la persona que fue mi donante, hoy puedo estar acá. Puedo despertarme todos los días, ver el sol, hacer mis actividades y disfrutar de mi familia. Puedo agradecer y contar sobre la importancia de la donación de órganos y tejidos. Mi donante me volvió a dar la vida. Donar nos une. Hablar con el área de salud, Alicia Van Plain, sobre una nueva presentación, algo nuevo de PAM en el hospital local. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Sí, efectivamente, como decías Martín, bueno, es un convenio que estamos firmando con PAM y otro nuevo convenio que estamos firmando con PAM y gracias a la gestión acá de los compañeros. Es una nueva prestación, la prestación del servicio de odontología para los afiliados a PAMI, que se va a estar dando desde el hospital y desde todo el sistema de salud pública de Marcos Paz. Así que bueno, conformes y ante la necesidad que existía, bueno, estuvimos reunidos, se reunieron los responsables del área y pudieron resolver esta situación y prestar odontología, el servicio de odontología a los afiliados de PAMI. Así que bueno, ahora ya Facundo Mosqueda, que acá nos acompaña, que es el referente de PAMI del distrito, nos va a contar cómo fueron estas negociaciones y cómo se pudo llegar a esto.
Bueno, vamos a escuchar entonces a Facundo, quien es responsable del área de PAMI en Marcos Paz. Buen día. Varios especialistas también, ¿no? Buen día a todos. Gracias por la oportunidad de dar esta pequeña explicación y comentario sobre esta nueva prestación de odontología. Recordar que es una prestación muy necesaria para los afiliados y afiliadas de PAMI. En cualquier lugar, bueno, en Marcos Paz, desde marzo nos habíamos quedado sin prestador por la renuncia del prestador que estaba hasta ese momento. Y la realidad es que desde ese momento, incluso un poco antes con el sector administrativo del hospital y demás, ya desde febrero veníamos trabajando sobre la posibilidad de brindar esta prestación. Y obviamente, bueno, lo pudimos sacar adelante. La verdad que un trabajo diario, que obviamente los tiempos de la administración, tanto de PAMI como del municipio, del hospital y demás, bueno, hicieron que lleve su tiempo y que esto genere muchas veces hasta angustia, ¿no?, de afiliados y afiliadas. Pero bueno, hoy estamos dando esta buena noticia, que ya la veníamos un poco ya teniendo garantizada la prestación, en el sentido de que ya estaban todos los pasos administrativos dados, solo faltaba la firma del convenio, y eso se resolvió el fin de semana este que pasó. Así que contentos por poder dar esta buena noticia. La realidad es que después de tanto tiempo hay una demanda contenida, que es importante aclararla a los afiliados y afiliados, que bueno, que se va a ir trabajando ya a partir de esta semana seguramente, y que se va a ir dando respuesta paulatinamente a esta demanda contenida de tanto tiempo, ¿no? ¿Y cómo sería? ¿Un bono o hay que pagar también consultas gratis? Hola, buen día. Yo soy la parte de PAMI del hospital. Como dijo Facundo y el intendente, esta demanda viene hace 3 meses que se quedaron sin prestadores. Estuvimos trabajando. La realidad es que no se dejó de atender al paciente de PAMI que tenía una urgencia. Se atendía por guardia y después se lo seguía atendiendo por consultorio externo, pero ahora tienen la posibilidad de sacar turnos. Los turnos pueden ser a través de WhatsApp, a través del teléfono de PAMI, desde la oficina de PAMI. El afiliado que trabaja con nosotros, ya porque trabaja con las partes de especialistas, tienen los teléfonos, si no, ahora yo se los entrego a ustedes para que lo publiquen, y van a poder sacar el turno a través de WhatsApp o teléfono. Lo ideal es que, como seguimos en pandemia, sigan sin movilizarse y llegar al hospital. La idea es que puedan trabajar a través de los medios alternativos que tenemos, mail también. O sea, van a sacar el turno, lo vamos a dar el turno y van a poder ir al hospital. La idea es que no se junten con las personas a la mañana, que son los que tienen obra social o sin cobertura, y puedan pasar a tener un horario exclusivo a la tarde, como para poder trabajar fuera de que no estén todos trayendo a la mañana, y puedan ir a partir de las 12 del mediodía. Vamos a armar 3 consultorios por semana, todavía los horarios a definir, en donde se van a atender solamente a las personas de PAMI. Por ahí, Pato, para redondear lo que preguntabas un poco más específicamente, tanto odontología como todas las prestaciones de PAMI son gratuitas, es decir, no hay que pagar un bono, no hay que pagar un sobrecargo, nada, son gratuitas. Y bueno, frente a esa lógica que tiene PAMI de brindar prestaciones gratuitas, es que un poco el municipio lógicamente se puso al hombro la tarea, porque una prestación delicada, ¿no? Ustedes piensen que quizá para otra obra social el uso de un odontólogo, la consulta de un odontólogo, es menor que la población afiliada de PAMI. Entonces, la realidad que agradecidos por el esfuerzo que hace el municipio, y también contentos por esta noticia. ¿Esto también se puede realizar porque están reemplazando y remodelando la sala de odontología? Sí, se está poniendo a puesta en funcionamiento nuevos sillones donados por el hospital, por la parte de la empresa de eléctrica, y estamos recibiendo también desde el Ministerio de Salud otro sillón odontológico. O sea, antiguamente, ¿cuántos espacios había? 2, ¿no? Que yo recuerde. ¿Ahora seguiríamos con 2 o más? No, seguiríamos con 2, pero la realidad es que a la tarde no había odontología, y dentro del turno tarde se va a poner a prestar nuevos prestadores, nuevos odontólogos para poder trabajar. Bueno, ¿algo más, Facundo? No, eso. Agradecerle a la gente la paciencia que tuvo y el esfuerzo hecho para que esto tenga una resolución. Bueno, chicos, gracias. Gracias a ustedes.
municipio de nuestra ciudad. Vamos a hablar con Mirti Parraguirre con respecto al concurso de Idea 2022 y Ricardo Curuche primero. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias a los medios por estar, como toda ronda de prensa de los días lunes, en este día en particular. Con Mirta y Paraguirre, que va a estar anunciando lo del IA Cuadrado más D, este concurso ya un poco marca registrada también con Marcos Pañeve, que ahora ya le cedo la palabra, y después a continuación la Secretaría de Salud con el responsable de PAMI local, Facundo Mosquera, y bueno, también acá Carlos Guardias como responsable de ANSES, que para hacer un importante anuncio para los vecinos y vecinas de Marcos Paz con respecto a la prestación de un servicio en particular que, bueno, era esperado por la comunidad. Así que sin más preámbulos, le paso ya a Mirta en esta fresca mañana de día lunes. Bien. Y vamos a escuchar entonces a Mirta y Parraguirre. Bueno, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Me saco el barbijo porque para que me entiendan un poquito mejor. Bueno, como decía el intendente, estamos anunciando la quinta edición del programa I al cuadrado más D, este concurso, que tiene como finalidad la presentación de trabajos de diseño, desarrollo tecnológico, científico, de parte de los alumnos de escuelas secundarias. Está destinado a alumnos de primero a quinto año de la escuela secundaria y pueden presentarse en equipos, o sea, se puede presentar de forma individual o equipos hasta cuatro participantes con un docente asesor, que es quien los va a orientar, los va a acompañar y finalmente a los que sean los mejores proyectos también los va a acompañar en el viaje de premio, que como se viene haciendo desde la primera edición, consiste en un viaje a Bariloche donde los chicos pueden disfrutar de conocer lugares muy interesantes respecto del avance tecnológico y científico, como el INVAP, el Instituto Balseiro y otras instituciones que allí se desarrollan actividades relacionadas con esto. Bueno, vamos a estar haciendo a partir de mañana la inscripción. Esto se va a hacer en la sede de la Subsecretaría de Educación o Polo Universitario, como está más identificado, en Belgrano y Mitre, de 9 a 14 horas. Desde mañana hasta el 24 de junio vamos a hacer la inscripción, para así después tenemos los tiempos necesarios para el desarrollo de las diferentes etapas, que consiste en la presentación de un abstract y después del proyecto un poco más avanzado, hasta la presentación final, que la estaremos haciendo, Dios mediante, en la última semana de septiembre. Mirá, haciendo un poquito de memoria, recordar en el último concurso que se llevó a cabo, ¿cuál fue el proyecto ganador? Bueno, esto se hizo el año pasado, en el 2021, porque en 2020 hicimos una etapa diferente porque estábamos en plena pandemia. El año pasado pudimos hacerlo de manera presencial en el Polo Universitario y el mejor proyecto fue uno de primer año de la Escuela Técnica, que desarrollaron elementos para la huerta. Muy interesante. Ese concurso todavía no pudimos concretar el viaje porque las instituciones que se visitan habitualmente en Bariloche estaban cerradas, no recibían contingentes de estudiantes por el tema de la pandemia. Lo queríamos hacer ahora a principio de año, pero todavía hay lugares que no abrieron esta instancia, así que vamos a juntar los contingentes del 2021 y el 2022 para que se pueda hacer el viaje todos juntos, estimamos que en el mes de noviembre de este año. ¿Mirta, ya hay inscriptos? No, porque la inscripción empieza mañana. La inscripción es a partir de mañana. Sí tenemos interesados, como siempre, los chicos nos vienen consultando, los profesores, las escuelas, porque realmente genera mucho entusiasmo e interés. Sí. Así que a partir de mañana estaría abierta la inscripción. Las bases y condiciones van a estar publicadas en la página de la Subsecretaría de Educación, pero también las pueden retirar juntamente con el formulario de inscripción en nuestra secretaría, subsecretaría. ¿Y cuáles son los requisitos? Los requisitos, te decía recién, tienen que estar cursando de primero a quinto año de escuelas secundarias, de gestión pública o privada, es para todos, y tienen que tener un docente que los acompañe porque requiere de algún asesoramiento en el desarrollo del proyecto y después también cuando se concrete el viaje, ¿sí? El acompañamiento de algún docente. Muchas gracias, Mirta. Gracias, Mirta.
algo que el presidente me venía diciendo hace tiempo, que viniéramos a ver el avance de estas obras, que son muy importantes por muchos motivos. Es importante porque suma más energía para los dos países en un mundo en el que la energía está siendo muy demandada. Es una obra que da trabajo hoy a 900 personas, pero indirectamente da trabajo a más de 2.000 personas, con lo cual, en un tiempo en donde el trabajo también hace falta, a nosotros nos hace feliz que argentinos y paraguayos se puedan encontrar en esta obra en común. Argentina y Paraguay tienen un destino común y nosotros queremos profundizar ese destino común. Y parte de ese destino común lo estamos construyendo aquí. Y hay mucho más que hacer. Con el presidente ahora nos vamos a ir a almorzar y seguramente revisaremos la agenda de los dos países. Tenemos que trabajar mucho más juntos en el Mercosur y tenemos que de ese modo unirnos para poder llegar al mundo. Presidente, en su caso, de poder recibir al presidente argentino. Sí, realmente un gran gusto. Un gran gusto de poder recibir la visita del presidente Alberto Fernández, a quien le tengo una gran admiración y nos une un gran lazo de amistad también, no solamente nosotros, sino la historia que tiene nuestro pueblo. Esta obra, como bien lo dijo el presidente, es una obra muy importante porque aumenta primero la capacidad de producción de esta obra, que representa un poco un ejemplo de integración, que es la entidad binacional Yacyretá. Una vez que la maquinización del brazo Añacuá empiece a funcionar, Paraguay y Argentina van a tener casi 10% más de lo que hoy produce Yacyretá en energía limpia y renovable, que es lo que el mundo necesita. En el CEP número 31 de la ciudad de Marcos Paz. Ahora sí vamos a hablar con Gisela Polenghi, quien es la inspectora de Educación Física, está bien dicho, y María Eugenia Hernández, quien representa deportes en la ciudad de Marcos Paz, para que nos cuente un poquito de qué se trata esta reunión multitudinaria del día de hoy. Buen día. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, esta es una asistencia técnica que lleva a cabo la modalidad de Educación Física, la Dirección Provincial de Educación Física a cargo de Leonardo Troncoso. Es una capacitación para profesores y profesoras de Educación Física del Distrito de Marcos Paz, con extensión a Las Heras, y para los estudiantes de Educación Física del profesorado número 44 de segundo, tercer y cuarto año. La asistencia tiene que ver con las prácticas corporales en el ambiente. No solo trabajan lo que es el ambiente desde un campamento, sino que también Agenda 2030, la Ley de Educación Ambiental, ¿sí?
y bueno, y por sobre todo la capacitación de nuestros docentes, ¿no? Para que repliquen toda la temática en las escuelas, con proyectos en las escuelas de los diferentes niveles, de los diferentes distritos. ¿Cómo ves el tema de Marcos Paz y el deporte? ¿Hace mucho que venís o visitaste la primera vez? Bueno, yo en Marcos Paz el cargo lo tomé el 25 de marzo, así que muy pronto, pero bueno, acá con Maru acompañando toda la propuesta, hay mucho trabajo de deporte, muchísimo trabajo, así que tratamos de articular absolutamente todo. Bueno, ahora están con bonaerenses, el 9 de junio vamos a realizar una jornada junto con el municipio, el CEF y el 44 para los jardines de infantes en el marco del Día de los Jardines de Infantes, así que bueno, el trabajo es precioso, mancomunado. Me parece que esta articulación entre el municipio, educación, ¿no? y la dirección es muy importante porque realmente los protagonistas son los chicos y necesitamos trabajar en equipo. Sí, sí, los chicos realmente en Marcos Paz, bueno, parece que van saltando de un deporte a otro porque tienen muchas ofertas. Muchas ofertas, de hecho visitamos el proyecto, nosotros también nos movemos los días miércoles, ¿no? Y bueno, y ahí Maru me estuvo alentando también a conocer las otras disciplinas y la verdad que sí están haciendo un trabajo fabuloso. Bueno, viste qué lindo, ¿no? Que digan eso de nuestra ciudad y también de aquella que está encargada en deporte. Sí, obviamente. Y esto no es una cuestión de quién esté a cargo ahora, porque hoy me toca estar a mí, pero años anteriores estuvieron personas que le dedicaron un montón de tiempo y un montón de idea a que esos proyectos hoy tengan la envergadura que tienen, porque la realidad es que el proyecto de nosotros también nos movemos a criterio, no me deja de sorprender. Me parece que es fabuloso, me parece que se le da una importancia a las personas con discapacidad que por ahí en otro momento alguien tuvo que pensar en ellos para poder salir en ese programa, ¿no? Y la verdad que lo que dice Gise también me sumo, porque educación, lo que es jefatura y Marcos Paz como municipio, me parece que tenemos que estar unidos, que tenemos que estar en situaciones y poder articular entre los tres agentes, me parece que va a fortalecer muchísimo las áreas de las cuales nosotros hoy estamos trabajando, ¿no? Y bueno, lo de los jardines me parece fabuloso, va a ser ahí en la pista de atletismo, donde nos reunimos, estuvimos charlando y decidimos, bueno, que por ahí esa era una primera opción, sino también se iba a poder hacer en alguno de los playones. Pero lo que es F31, también que está Mariela, que estuvo tantos años en deportes y en desarrollo humano, tantas cosas positivas le dio, de hecho creo que es la generadora del programa también. Creo, nada, que estoy muy contenta en el lugar donde estoy porque estas capacitaciones así no suelen, no, antes no pasaba tanto, viste, que había tanta oferta, tanta iniciativa, así que estamos muy contentos de poder estar acá acompañando la propuesta de jefatura en representación del municipio, obviamente, y de Ricardo. Bueno, por último, ¿qué te pareció la jornada del día de hoy? ¿Qué balance sacás? Mira, me pareció muy positivo, no solo por la articulación entre los distritos, sino también bueno, la futura implementación en las escuelas, ¿no? Y que uno por ahí, cuando refiere medio ambiente, solo tiene por ahí ese pensamiento que es el campamento. No es el campamento, es el cuidado del medio ambiente, es mejorar las prácticas educativas que son necesarias. Nosotros tenemos un acuerdo con Las Heras y Marcos Paz, entonces cuando tuvimos capacitación allá, se invitó a todos los docentes de Marcos Paz. Esta vez les tocó Marcos Paz, invitamos a la gente de Las Heras, entonces la región tiene una doble capacitación con este tipo de acuerdos y por lo tanto los chicos van a tener unas propuestas enriquecidas referidas a la temática que nos convoca en el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar y acompañarnos. Gracias a ustedes también, muchas gracias. Entre nosotros habrá diferencias, pero hemos aprendido a convivir con esas diferencias, a respetarnos con esas diferencias. Un solo corazón, Alberto Cocchi y toda la Argentina. El enemigo nuestro no está en el frente de todos. El enemigo nuestro es esa derecha maldita y quiere volver a someter al pueblo argentino. Nosotros acá estamos para seguir luchando. Tenemos una responsabilidad y es que la ganancia de la Argentina se distribuya entre los 47 millones de argentinos que somos. Un compañero que critica, el tiempo dirá si está equivocado o no, pero es un compañero. El día que nos dividimos,
Macri fue presidente. Nunca más lo olvidamos. Pongámosle al frente de todos toda la fuerza para volver a darle en el 2023 a los argentinos y a las argentinas la alegría que merecen, que es tener un gobierno que se ocupa de ellos. Compañeros y compañeras, muchas gracias. Esta semana arranca una encuesta que tiene en cuenta nuestras voces. Vamos a participar más de 50.000 estudiantes de quinto o sexto año de nivel secundario de todo el país. Tenemos la oportunidad de contar cómo nos organizamos, qué pensamos de la escuela secundaria y qué proyectos tenemos por delante. Si te toca participar, puedes decir cómo te toca vivir como estudiante de la secundaria. Nos hacemos escuchar porque es nuestro derecho. El espacio a través del piso, el suelo, ¿no? El espacio cuenta con juegos, lavatorios de manos para las madres y todo lo que es el mobiliario de juegos para los niños.
continuamos con la recorrida del móvil, en este caso ubicados en calle Feijoo. Sí, calle Feijoo, que ya comenzó la asfaltada. Mira, el asfalto, el macadán, el pavimento, ¿cómo se dice? No sabemos, lo único que queda espectacular. Calle Libertad, desde el cementerio de nuestra ciudad, llega hasta calle Feijoo y ahora continúan las obras ya de esta manera para que lleguen hasta calle Sarmiento en este caso, porque desde calle Sarmiento hasta ruta 40 ya son dos cuadras de que están asfaltadas, así estoy pensando, sí, son dos cuadras. Un camino alternativo que va a tener la ciudad de Marcos Paz, más que nada la importancia en el momento de las tareas que se están realizando en Ruta 40, la doble mano, porque muy breve va a comenzar el trabajo de Ruta 40 desde el Puente Pajarito a lo que sería el Seoca, podemos decir, barrio Nuestra Señora de la Paz, y ahí sí vamos a tener un pequeño problema de tráfico. Pero si pueden terminar esta obra, el camino alternativo sería desde calle French, estoy bien, ¿no, Ricky? Desde calle French hasta calle Feijoo, recorriendo la ciudad de Marcos Paz por dentro. Y ya salimos al kilómetro 50. Bueno, queríamos compartir porque es una linda noticia, un lugar muy alejado del centro de nuestra ciudad donde va a haber una calle asfaltada para los vecinos. Es un avance muy importante y también para lo que es el tráfico en nuestra ciudad. Entonces, desde aquí con Ricky, que hace mucho frío todavía, en este día lunes 30 de mayo, para Sistema Municipal de Medios y Contenidos Públicos. Que demanden trabajadores y trabajadoras. Tuvimos una muy buena oportunidad junto a las autoridades del Ministerio de Trabajo de Nación de presentar nuestros dispositivos, nuestras herramientas en cuanto a capacitación, formación y, por supuesto, intermediación laboral y búsqueda efectiva. Viene con una decisión muy sabia por parte del Gobierno Nacional de apuntarle a la creación e incorporación de jóvenes en el empleo registrado. Ha sido una exitosa jornada con intendentes, presidentes comunales, gremios y empresarios. Se tiene que inscribir para estar en lo que es la intermediación laboral, tanto los trabajadores como los empresarios, y también ver la oferta de capacitación y ver los beneficios económicos por capacitarse y por la inserción laboral. Creo que el sol saldrá.
y sacudo el polvo que hay en mi cabeza. Y en cualquier rincón de esta habitación hace frío en Buenos Aires y esta sensación parece que se irá de mí. Todo parece conexo desde que la mejor defensa. Hoy, en Glosario Ambiental, nuestro mejor defensor, áreas protegidas. Argentina tiene una enorme y valiosa diversidad de ecosistemas, de especies y de genes. Pero,
¿Quién las cuidará de las actividades predatorias? ¿Quién va a cuidar los recursos genéticos claves para la investigación? ¿Quién salvará a las especies en extinción? ¡Oh! ¡Áreas protegidas! Conservan nuestra biodiversidad, colaboran en el control biológico de plagas y pestes, promueven la educación ambiental y la investigación, y además protegen un sinfín de valores culturales, emocionales y espirituales que surgen de una mejor relación con la naturaleza. Porque no te olvides, la acción ambiental es ahora. Nueva óptica en Marcos Paz. Óptica Rossi, ubicada en Ruta 40, 1765. Lentes recetados para sol. Todas las marcas. Teléfono 11 32 97 08 10. Óptica Rossi atiende todas las obras sociales, todas las tarjetas. Nueva óptica, Óptica Rossi. Etas Ferrun en Marcos Paz. Bulones, herramientas, maquinaria. Ruta 40 al 2700. Etas Ferrun, asesoramiento. Ya no tenés que viajar a Capital. Todo lo encontrás en Etas Ferrun. Maquinaria, herramientas, bulones, Ruta 40, altura 2700, frente al Triángulo Municipal. La pandemia no terminó y debemos reforzar las medidas de cuidado. Recordá, lavarte con frecuencia las manos, usar barbijo en lugares cerrados, mantener la distancia, no compartir el mate o elementos de cocina. Higieniza tus manos con frecuencia. Y si tosés o estornudas, hacelo en el pliegue del codo. La vacuna es la mejor forma de protegernos del COVID-19. Mantén actualizado tu pasaporte sanitario con el esquema de vacunación completo. Este fue un mensaje del municipio de Marcos Paz. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya solo necesita agua quieta y un poco de sombra para reproducirse. Cualquier recipiente con agua puede ser un criadero. Por eso, podemos evitar que el mosquito se reproduzca en 4 simples pasos. Tira todos los objetos que puedan acumular agua y no sean útiles. Tapa tanques, tachos y cualquier depósito de agua. Lava con regularidad bebederos de animales, rejillas, canaletas y floreros con agua y cepillo. Gira todos los envases que acumulen agua, especialmente después de la lluvia. Sin criadero, no hay mosquito, y sin mosquito, no hay dengue. Fue un mensaje del municipio de Marcos Paz. En Marcos Paz, nos vacunamos y nos cuidamos. La campaña de vacunación no se detiene y ahora las personas mayores de 3 años pueden vacunarse sin registro ni turno previo. En Marcos Paz, seguimos poniendo el hombro y manteniendo las medidas de cuidado. Recordá siempre utilizar barbijo en espacios cerrados, mantener la distancia y lavarte con frecuencia las manos. Este fue un mensaje del municipio de Marcos Paz. Pasaporte sanitario. Recordá que debes tener el esquema completo de vacunación contra el COVID-19 para realizar determinadas actividades. ¿Qué actividades? Eventos masivos, mayores de 13 años, actividades culturales, deportivas, religiosas y recreativas en espacios cerrados. Realización de trámites ante organismos públicos, provinciales o municipales. Trámites presenciales ante entidades privadas cuando impliquen aglomeración de personas. Trabajadores que realicen atención al público en entidades públicas o privadas. ¿Cómo lo acredito? A través de la app Vacunate PBA, Mi Argentina o el carnet que certifique la vacunación completa 14 días antes del evento. Pasaporte sanitario. En Marcos Paz queremos reducir el riesgo, que las actividades sean seguras y sostener los logros alcanzados entre todos y todas. Este fue un mensaje del municipio de Marcos Paz.
de turno. Hoy en Marcos Paz, Farmacia Goyanes de calle Mendoza y Ruta 40. Teléfono 477-1953.